Con evidentes lesiones en su rostro y la pérdida de piezas dentales, resultó Ana Olivares Zamora, luego que un grupo de jóvenes la agrediera brutalmente en la población Vistahermosa. La afectada es tesorera y encargada de la sede social y de la cancha, que se encuentra en el sector. Ambos lugares son arrendados a quienes deseen ocuparlos. De acuerdo a antecedentes aportados por la propia víctima, los hechos ocurrieron la noche del domingo en dicha población, cuando un grupo de individuos no quería dejar la cancha, impidiendo la utilización de esta por otras personas. Ante esto, la tesorera concurrió a ver qué pasaba, y al desalojar a los sujetos, estos comenzaron a insultar a la mujer. Pero esto no sería todo, sino que la emprendieron contra ella con golpes en su rostro y en sus piernas, resultando con lesiones graves. Los individuos, luego del ataque, huyeron del lugar. Y había arrendado la cancha minutos antes, y antes de eso habían unos muchachos adentro tomando, haciendo desorden, según parece, y me fueron a buscar a mí para desalojar la cancha y dejar efectivamente fuera arrendada a las personas que se le había dado la oportunidad de jugar a la pelota. Ocurre que empezaron a decirme improperios, como, bueno, que no voy a repetir aquí en ese momento, y no obstante con eso, tres se me acercaron a mí, uno me tomó del pelo, uno me tiró una patada a la rodilla y el otro me pegó como en la cara, que con eso me ahorcó los dientes y me rompió la boca por dentro. Esto fue el domingo, y yo con esto yo estoy marcada, porque como usted puede ver, una mujer sin su sonrisa. Posteriormente, los agresores fueron detenidos por carabineros, siendo derivados al Tribunal de Garantía. Las lesiones son evidentes, su rostro muestra las marcas de la brutal agresión realizada por los antisociales, y las radiografías dejan en evidencia el daño provocado. Ella solo pide se haga justicia y que los culpables de este lamentable hecho de violencia tengan el castigo correspondiente. ¿Cuerpo? Sí, pero me mató más la rodilla. Ya no, no son importantes para saber yo. Sí, me mató más en la rodilla. Los dientes de abajo todo suelto. Ya. El robo.